Hello guys, do you know what day is today? Because today we are starting a new month. We are starting July. Today is July the 1st, okay? So we are in the middle of the year, okay? Guys, today I want to explain you what is a multiple. What is a multiple, okay? Before I start to multiplication unit, it is so good, it is so important that we start saying the definition of that, okay? For example, what is a multiple? Okay, the multiples of a number are the results of multiplying that number by other number. I don't understand, Miss Dina. I don't understand. Okay, don't worry. For example, if I tell you, tell me multiples of 10. Guys, I know that you are not in multiplication unit, but you need to start to learning the multiplication tables. But today we are not gonna learn them by heart because it's so difficult, okay? But today we are gonna take a multiplication table to help and to find the answers. So pay attention. Tell me multiples of 10. I don't know how to multiplicate. Okay, don't worry. I'm going to explain you something. I have here this paper. 10 by 3. 10 by, no plus, no minus, by 3. So in the multiplication, guys, you have to know that when there is a zero, when you multiply a number by zero, the result of multiplying a number with zero is equal to zero. Okay, zero. Zero by one, zero. Zero by three, zero. Everything is zero when you find a zero. Okay, now, if you find a number one, you have to know that one by three is the same number, okay? 1 by 3 is 3, okay? For example, 1 by 1 equals 1, okay? Let's try to do this. You have to start here. First, you multiply 3 by 0. 3 by 0. 3 by 0 is equals 0. Is equal 0. 3 by 1 equals 3. So 30 is a multiple of 10 and 3. Okay? 30 is a multiple of 10. Now, let's try with this other example. 4 by 0? 0. 4 by 1, 4. So these are examples of multiples of 10. Now, let me tell you in Spanish. Les voy a decir en español. Los múltiplos son el resultado de multiplicar un número por otro número. Por ejemplo, estoy multiplicando 10 por 3. 10 por 3. ¿Cómo lo hago? Primero el 3 con el 0, pero tienes que saber que en la multiplicación hay reglas, ¿ok? ¿Cuál es la regla aquí? Que cuando multiplicas un número por 0, te va a dar 0 siempre. 0 por 10, 0. 0 por 11, 0. 0 por 2, 0, ¿ok? Pero cuando tú multiplicas un número por 1, te va a dar el mismo número, ¿ok? Por ejemplo, 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuánto es 10 por 3? 30. ¿Qué tal si aquí hubiera un 2? 2 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Ahora aquí vemos el mismo ejemplo, solamente que hay un 4. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. ¿Cuál es el resultado? 40, chicos. Estos 30 y 40 son
Son ejemplos de múltiplos. Yo puedo seguir haciendo muchos múltiplos, 10 por 40, 10 por 50, pero en este momento nada más les voy a explicar este paso. ¿Ok? Entonces, para tú hacer eso, debes saberte las tablas de multiplicar. Como te lo tienes que aprender de memoria actualmente, como no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no hay afán, ustedes van a tener tiempo para eso. Yo les traje aquí las tablas de multiplicar. Entonces, esto tú debes imprimirlo en la casa. Debes imprimir esto en tu casa, ¿ok? Cuando tú tengas tu tablita bien bonita, tú puedes apoyarte con esa tabla. But, you have to learn it. Pero la tienes que aprender. Primeramente la vamos a usar como apoyo. Pero cuando empecemos la siguiente unidad, debemos aprendérnosla, ¿ok? Debemos aprendérnosla toda. Entonces, mira que aquí dice, 1 por 9 equals 9. ¿Sí ves? ¿Sí ves aquí donde dice 1 por 3? 1 by 3 equals 3. 1 by 4 equals 4. ¿Sí ves? Ok. This table is so easy. La tabla del 1 es muy fácil. But you have to learn it, the table of 2, the table of 3, but not now. So you have time for that. Now, let's go to the page of the book. Okay, let's go to the page of the book. You have to open your book. Okay, guys, we are going to work today on two pages. Okay, pages 45 and page 46. So here in this point, you have to read carefully. Start at the number 30. Okay, this is the number 30. Which is shaded with gray, in the center of the table, yes. Try to get from here to any of the numbers at the edges. Shaded gray, what are the numbers at the edges? These and these. Okay, these numbers are at the edges. So, by adding or subtracting, pay attention. Aquí, mira lo que dice, vas a empezar desde el número 30. El que está sombreado de gris, el que está en la mitad de la tabla. Trata de tener de aquí hasta acá, de sumar o restar para ver si nos da este número. Listo. Los números que están en los bordes, lo que están de gris. Estos y estos. Puedes ir en cualquiera de estas direcciones. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Here we have an example, guys. Here we have an example. This is the sample, 30. Look at the sample. 30, so you can go in on these directions. That is 30 plus 50 plus 40 minus 20. Okay, so guys, wait a minute. 30, go up. Do you see the sample? So you can go up, 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 down, to the left, to the right, or diagonal way, okay? So here, 30 plus 50, okay, now, then, plus 40, do you see the directions? 40, minus diagonal. Do you see diagonal? Here is this. 30 plus 50 plus 40 minus 20 equals 100. Very good. Excellent. Good job. Now, let's try with other example. We are gonna try. I don't know how to do it, but you are gonna help me. So, in letter A, you have to write down the number sentences. For example, if I want to make 120, or for example, 120, yes, here, 120, you can go, let's try. I don't know how to do it. 30
Oh my God. 30 plus 30. Oh my God. Plus 30 plus 30 equals 60. Plus 50. Oh my God, this is so difficult. Okay. 30 plus 30, 60. Okay, diagonal, diagonal. Plus 20. Plus 20, 80. Okay. 3 plus 30 equals 60. 60 plus 8, 20, 80. 80. No, guys, it's not possible. You have to try to do it here. 30 plus 30, 60 plus 50. How is? 110. 110 plus 100. Plus 100, 210. 210 minus, no, no, let's try to do it. Okay, this, in this way. 210 plus 10, 220. Minus, you are gonna go down. Minus 100 equals 120. So what did we do? You have to draw right here. What's the first number? 30, okay? You have always to start with 30. Plus what? Down 30, other 30. Plus 50, plus 50. Okay, now plus 100, plus 100, plus 10, plus 10, and then minus 100. So let's see, guys. 30 plus 30. 60. 60 plus 50, 110. 110 plus 100. 110 plus 100, 210. 210 plus 10, 220. 220 minus 100 equals 120. Very good here. 120, guys. You have to do it with a paper. Now, in Spanish. Ahora les voy a decir en español. Mira lo que hicimos acá. Siempre debes comenzar con el número 30. Y puedes ir en cualquier dirección sumando o restando para obtener los números que están acá. Mira que acabo de hacer el número 120. ¿Cómo lo hice? Sumé 30 más 30 hacia abajo, ¿verdad? Fui hacia abajo. 30 más 60 más 50, ¿verdad? 60 más 50, fui otra vez hacia abajo. Ahora fui en diagonal y coloqué 100. Otra vez fui en diagonal hacia arriba, 10. Y luego, hacia abajo, coloqué menos 100 para que me pudiera dar 120. You have to do the same. Tienes que hacer lo mismo con los demás ejercicios, con los demás números. Tienes que encontrarlos. Puedes sumar o restar. Debes hacerlo en la dirección que tú desees. Y lo vas a hacer tú solito. Trata de hacerlo tú solito. ¿Cómo vas a hacer esto? 30 más 30. Vas sumando en un papel. En un papel aparte. Ves sumando. No uses la calculadora. Para estos ejercicios, no uses la calculadora porque usted sabe sumar. Listo, guys. So, here, this is the sample. And we see you tomorrow, okay? If you want to write me something, si me quieres escribir algo, me lo escribes. Bye, bye.